A mí me da un poco de gracia que digas Pichetto, Masot. Es eh, un poco para Monzau. cagarse de la risa. Sí. Es, es, viste, es como los trechiflados. Pe sí, bueno, con, pero con es un Con cariño respeto y admiración. Están en contra del presidente Milei. Porque creen que si a Miley les va bien, pierden protagonismo y probablemente sí su futuro electoral. Papelón del Congreso contra Milei. Vamos a ver cómo. Los traidores quieren bajarlo. Vamos a ver en el video cómo el pelado Trebu y también Marina Calabró se burlan de gente como Pichetto que se está aliando con los radicales para bajarlo a Milei, cuando en realidad lo único que va a perder con todo esto es el país, la gente. Muchos de estas personas, hay que decirlo para ser claro, muchas de estas personas no están a favor de los jubilados, están en contra del presidente Milei, porque creen que si a Miley les va bien, pierden protagonismo y probablemente sí su futuro electoral. Este es el fondo de la cuestión, ¿sí? Y en el medio utilizan a los jubilados que se están cagando de hambre, lo cual es cierto. Ahora, ayer y probablemente también mañana, sí para tratar de llevar agua a su propio molino. Miren, les voy a dar un dato. Hoy al mediodía cuando se cayó la reunión, antes de la reunión, andaba un hombre, Emilio Monzó, llamando por teléfono a un montón de radicales para tratar de convencer que den quórum. Los radicales no fueron, salvo Manes, salvo Manes no fueron los radicales. Monzó, que está con Pichetto y está con un sector del kirnerismo para correr a mi ley del cargo. ¿Por qué lo que quieren es esto? Si estuvo durante toda la mañana tratando de convencer a los radicales para que den quórum. ¿sí? Cuando sabían además que estaban justitos para el quórum, y no iban a poder jamás aprobar eh, la ley. ¿Por qué? Porque entraba sobre tablas. Los quineritas que llevaron a los jubilados a esta situación de, de, de hambre, de hastío, ¿sí? e, e, etcétera son los que van a levantar la bandera ahora para resolver el tema. ¿Por qué no tratan la ley base que está, el, que está la reforma jubilatoria? Estamos de acuerdo. Trátenla. Sí, sí, hay que ¿Sí? tratarla. Sí, sí, yo ahí. por lo que vi del dictamen, por lo menos de los cívicos que están dentro del bloque de Pichetto, no es muy distinta de la que dicen, porque no está todavía, iría en la ley bases. Ahí la diferencia es la inflación pasada, los 20 puntos los 20 que proponen puntos. ellos y los 10 que propondría porque todavía creo que no está no, no. la ley de bases, ¿no? Sí. sí. Eh, eh, igual también eh, para, para generar una conspiración necesitas un caldo de cultivo, o sea... Eh, yo, hoy tienen bala de salva. Yo igual te voy a te voy a escuchar con, con atención sí. porque pago por escuchar la teoría conspirativa de Trebú, pero a mí me da un poco de gracia que digas Pichetto, Mazot, Es eh, un poco Monceau, para cagarse de la risa, sí. es, es, ¿viste? es como los tres Pe chiflados, sí, bueno, con, pero con es un cariño respeto y admiración. Pero la inflación pasó de 25, 20 a 13. Mucho Muchos de estos sectores se agarraron la cabeza porque quieren que la inflación suba. No les interesa resolver el problema a los argentinos porque piensan, che, ¿y si a este loco le va bien? No se acoso a que al loco le vaya bien. Y si le va bien, irá si no bien? ¿Y bien? ¿Y claro, bien a los argentinos. Sí, claro. y, y probablemente igual, le vaya mal al modelo de hacer política que llegó hasta ahora. Todos queremos que le vaya bien y, y elevamos nuestras plegarias y ponemos todo lo que quieras. Sí. Ponele que le va mal. ¿Y va a asumir Pichetto, sí. Masotti, Monzón. No, pero, vuelve pero, Cristina, señores. Usted. En esto tiene razón Luis Juez cuando dice: Ojo, los, los radicales o ciertos sectores de lo que era Juntos por el Cambio, que ya no sé muy bien qué es. Ojo cuando se ilusionan con la apuesta al fracaso de ley porque lo que es el kirchnerismo, no somos nosotros. La única salida que tienen es que a Milei le vaya mal para tratar de aspirar a volver ellos. Si no, va a ser muy difícil. ¿Qué tipo de posibilidad electoral puede tener Sergio Massa después de haber dejado a la Argentina ¿sí? con una inflación superior al, 250, al 220%? Cero. Bueno, ¿qué chance, ¿qué chance puede tener? ¿Qué chance puede tener el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel, Axel Kisilov, donde matan una persona cada tres días en el conurbano? Bueno, igual él religión. Bueno, donde cada. No, no, pero digo a futuro, donde cada vez que donde no sé cada no sé. vez que llueve, todo el mundo se inunda. Qué posibilidad puede tener ese modelo de hacer política. ¿Tiene algún tipo de posibilidad si a Mireille le va bien? No, si le va bien claramente se alejan. A, a, hasta marzo no llega decían ¿no? algunos. Ah sí. ah, sí, bueno, Bueno, sí. Hay, hay testimonios estamos que están, claro, ¿no? están en el archivo, El sí, amigo de sí. Alberto, decís. El de los pochoclos. Estamos de los cerca pochocles. de Semana Santa o no, cae en marzo. Sí. Ya estamos en marzo. Sí, claro. Sí. Los primeros sí. días de marzo. La, 2000, la sí. inflación bajó, es una catástrofe. Sí, claro, que si sí. hay mucha gente que descrede el índice. ¿Notaron eso o no? Ah, no. Pero bueno, el, Mirá cómo mirá, te hago? Si el, el, el el hasta ahora este, sí. ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Sí. Incluso, mira Está hasta Marco Labaña el... en el INDEC. Pero claro, hasta que el, es el indicador... libertario Marco Labaña. Bueno, al indicador de la UCA, que mucho, muchas veces sí. cuando el INDEC era manipulado lo tomaban los autores los y muchos de los periodistas también para entender un poco qué estaba pasando, hasta fue reconocido por el propio presidente Milei que primero viste había puesto en duda y después cuando habló de la pobreza sí. en una de las notas que dio, sí, no sé sí, si era con vos pelado, sí. lo citó. citó. citó ¿no? Dijo, tiene razón, hay 60% de pobre, Los índices son los sí. índices. Yo lo único que digo es que la discusión. Discusión política que es válida, la entiendo, te escucho, este, muchas cosas las comprendo y las comparto, eh, que no sea sobre los jubilados. Usen otras herramientas, usen otros argumentos. Bueno, realmente esto que dijo de Calabro de los tres chiflados tiene toda la razón, o sea, ese grupito de tres parece los tres chiflados lo que quieren hacer. Es una tomada de pelo. Y lo que dice el pelado, que lo repitió varias veces y lo ha dicho en otros, en otros videos, tiene toda la razón, es, es un gran resumen. Esta frase de y si este loco le va bien. ¿Y si le va bien qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que vamos a vivir todos mejor. Eso es lo que pasa. Incluso pensémoslo un segundo. Cuando Alberto Fernández salió, elegido, la verdad es que todos teníamos que pensar que ojalá le vaya bien. Pero empezó a ser un desastre tras otro, que era lo obvio, como todo el kirchnerismo. Bueno, ahora está pasando lo mismo, necesitamos que le vaya bien, porque si le va mal, Alberto Fernández le fue mal y miren el país que dejó. Bueno, entonces hay que tirar para adelante, para el mismo lado. Y esta gente, estos delincuentes, que son traidores y que quieren cerruchar el piso a Miley, solo para bajarlo, es con el fin de ellos estar ahí suspendidos por más años en la política. O sea, sabemos que si a Miley le llega a ir bien, a eso se les acaba el negocio, se les sacaba el currito. ¿De qué van a laburar? Por eso me parece bien cómo Marina Calabró, como el plebiscito Trebuc, como Plager se la pudrieron a estos traidores del Congreso. Claramente le quieren serruchar el piso a Milley, pero Milley creo que está teniendo la mejor defensa que puede tener cualquier político o presidente. Los datos, los hechos concretos, la evidencia empírica, enrostrar lo que está haciendo. Bueno. La inflación bajando, el dólar estabilizándose, el riesgo país bajando, las acciones argentinas subiendo. Estamos viendo las reservas del Banco Central que no paran de crecer. La desaceleración de la inflación, Mostrado en un video anterior a este, vayan a verlo si no. Están hablando de, con meses puntuales en que la inflación estaría en 7 o en 8, 7-8%, un dígito. Lo acaba de mostrar justo en el video anterior a este, así que vayan a verlo. Y si a Miley le va mal, perdemos todos. Pero si a Miley le va bien, ganamos todos. O sea, Y además no vuelve nunca más. Eso también es algo importante. Pero tenemos que entender que no va a venir Kicilov. No va a venir Grabois si a Miley le va mal. No es que Miley sale en un helicóptero y ahí al toque viene Grabois y transforma al país en una potencia. No, se va a ganar Grabois. O llega Narkisilov después de un, de un supuesto que no va a pasar, pero si llegará a pasar, que Milei tiene que dejar Venezuela, un poroto. Venezuela, un poroto. Así que el que cree que esta gente es la salvación, todos estos delincuentes, estos traidores, viven realmente en una nube de pedos. No es que, como decía también Calabro, no es que si le va mal a Milei. Asume, no sé, un Pichetto. ¡No! ¡Vuelve Cristina! Tiene toda la razón, vuelve Cristina. Entonces, ¿con eso están espe especulando? ¿Picheto realmente quiere que vuelva Cristina? Tuvieron una relación, así que. Ya no sé qué pensar. Y como escuchamos, se está liando. Pareciera ser Pichetto más con la UCR, con el kirchnerismo. Raro todo. Y como dicen al final. Ya no saben con qué tirotear los generalistas que hasta están poniendo en duda al INDEC. Al INDEC, o sea, dudan de hasta los mismos datos que ellos dejaron entonces. Porque dicen, no, la inflación, ¿cómo va a estar en 13.2? No puede ser, está mucho más. Vean los alimentos, esto es el promedio. Encima ahora es más fácil darse cuenta porque antes estaba todo adulterado, todo toqueteado, por ejemplo, con los precios cuidados. No eran valores reales los que subía. O sea, en realidad era una inflación reprimida que terminó estallando en diciembre. Entre diciembre y enero. Pero ya no saben qué más inventar, no saben qué más hacer, no saben con qué tirotearle, cómo cerrucharle el piso. Eso es una des desesperación absoluta. Porque lo más importante de todo esto, que es lo que se tiene que entender de este video, es que lo que están buscando es sacarlo con el fin de ellos perpetuarse en el poder. Si a Milei le va bien, se acaban todos estos. Se acaban todos estos delincuentes que viven de la política y que lo único que hacen es hablar, salir en los medios, no solucionar los problemas a la gente. Se les acaba la joda, por eso están aterrados, realmente aterrados, tienen miedo. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto que acabamos de escuchar. Este papelón del Congreso contra mi ley. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate con hasta la próxima.